Hola, estamos en modo ExpoCab, ¿no es cierto?, a través de todas nuestras plataformas digitales. Y en este momento queremos comentarle de una marca icónica dentro de los cava españoles. Hablamos de Codorniu y tenemos a Gerardo Reister, que nos va a contar un poquito más de estas etiquetas que van, obviamente, y están con descuentos en estos días en nuestra ExpoCab. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Anita, muchas gracias por la invitación. No, nada, gracias a ti. Tenemos tres de las etiquetas que van a estar, que están en estos momentos, ¿no es cierto?, en la ExpoCab. Cuéntanos un poquito de cada una de ellas. Partiendo como en términos de niveles, tenemos, ¿no es cierto?, Barcelona, tenemos el clásico y tenemos el muy icónico, ¿no es cierto?, Ana de Codorniu. Partamos con Barcelona. Barcelona es nuestra última inclusión a nuestro portafolio acá en Chile. En el fondo es un homenaje al primer cava que se realizó en el grupo Codorniu. Entonces aquí me gustaría aprovechar de contar un poquito. Bodega Codorniu es una de las más antiguas de Europa y es la más antigua de España. Se fundó en 1551. Pero no se produjeron espumantes sino hasta 1872. Entonces, por eso este Barcelona se llama Cuvée Barcelona 1872, en el fondo para reconocer el primer cava que tuvimos en el grupo de Codorniu. Explicar también, ¿no es cierto?, obviamente que cava es una denominación de origen, ¿no es cierto?, donde se producen estos espumantes bajo método tradicional, ¿no es cierto, tradicional. Gerardo? Sí. Que partieron obviamente con variedades tradicionales españoles y que han ido incluyendo otras variedades francesas dentro de esta denominación de origen. Claro. Volviendo un poquito a lo que es el Barcelona, entonces como pueden ver el diseño es bien distinto y bueno, el nombre Barcelona, un poco en homenaje a Gaudí y al diseño de los mosaicos clásicos que pueden encontrar en la ciudad. Y como Anita decía, claro, el cava es una denominación de origen muy importante en España, en la región en Barcelona, en el Penedès. Solo ahí se puede producir cava, así como en Chile solamente la tercera y cuarta región se puede producir pisco, solo se puede producir cava ahí, embotellado en esa zona. Aquí tenemos mínimo nueve meses de crianza en botella, o sea, luego de la segunda fermentación, método tradicional, que la segunda fermentación ocurre en botella, se espera mínimo 9 meses antes del degüelle para salir al mercado. Eso es un requisito para que sea un cava. Y bueno, partimos con el Barcelona, que en el fondo es el más nuevo que incluimos. Que es un rosado. Que es un rosado, que tiene mayoritariamente Pinot Noir, ¿ya? Y bueno, la temperatura de servicio es un poquito superior, tiene muy buena acidez, muy fresco, muy rico, yo lo recomiendo bastante. Y bueno, va a estar en la ExpoCab también con un muy buen precio. Hasta 30% de descuento vamos a tener en las líneas que vamos a trabajar. Guillermo, tú comentas un poquito de este Codorniu clásico, ¿no es cierto? Que de hecho ha ido alguna vez a los socios de la CAF. Claro, acá tenemos un espumante, como decía Gerardo, ¿no? Es con variedades que son no muy conocidas en Chile y eso es interesante también para nuestros socios, ¿verdad? No sé si me confirma, debe ser parellada, zarelo, macabeo, si no me equivoco. Esas tres variedades son las que se usan en el Codorniu, en el clásico, de ahí el nombre. Clásico porque son las variedades clásicas en el fondo que se elaboraban en un inicio los cavas. Y son los requisitos también, son muy normadas en España y en general en Europa. La denominación de origen es mucho más exigente acá. El código, el agente regulador del cava es muy exigente. Entonces se norman las cantidades de producción en el campo, qué cepas pueden ser. Y ahora últimamente se han incluido algunas más, por ejemplo, Pinot Noir y por ejemplo aquí en el Ana también se usan las variedades clásicas, pero tiene un 70% de Chardonnay, a diferencia de... Sí, vamos a pasar al siguiente, que es súper clásico, ¿no es cierto? Esta botella preciosa, Guillermo, ¿no es cierto? Blanca. Ana, que tiene también una historia, este cava, Gerardo, para que nos cuentes. Y probablemente uno de los más exitosos dentro de España. Sí, es uno de los más vendidos en España. Y bueno, su nombre es en honor a la última persona que llevó el nombre Codorniu. Porque los actuales dueños de Codorniu son la familia Raventos, pero están emparentados con la familia Codorniu. De hecho, el fundador en 1551 fue Jaume Codorniu. Y luego él se casó, tuvo solamente hijas, que sería Ana Codorniu,
Y Ana Codornil se casó con el viticultor, que es de apellido Raventos. Y de ahí hasta ahora sigue en mano la familia Raventos. Y bueno, ahí está en honor a ella. Y este, como decíamos, es el más vendido en España, ya que en Chile también se vende bastante bien. Gusta bastante, se nota la crianza en boca, no sé si lo podemos probar. Sí, este es de la diferencia del clásico, Guillermo, creo que también, que tiene Chardonnay, ¿no es cierto? Que le da esa característica, además, probablemente más internacional. Claro, tiene 70% de Chardonnay y el restante 30% un juego de las variedades clásicas. Macabeo, para ya echar el ojo. Perfecto. Bien, pues acá podemos ver que tiene una burbuja fina, ¿verdad? Constante, una buena corona, ¿verdad? Bueno, su aroma evocan a estas frutas un poquito más maduras, ¿verdad? Algunas notas a panadería, sí, le llaman, ¿verdad? También. ¿Cierto? Pero también sí. Tiene algo como de esos frutos más cítricos, frutos blancos, que son muy propios del Chardonnay, ¿no es cierto? Así es. Sí, a diferencia de burbujas chilenas o quizás un nivel no tan alto como este, se nota mucho la crianza. Los 9 meses en contacto con la lía fina van creando ese volumen en boca, esa suavidad, y le da un poquito más consistencia. Y el método tradicional es lo que le da también esa burbuja tan finita y que dure tanto en copa, que no se desvanezca tan rápido, sino que sea muy elegante. Persistente. Sí, en boca es bastante untuoso, ¿no? Untuoso, goloso, es un vino de una acidez también presente, largo, ideal como para acompañarlo, ¿verdad? Con como aperitivo, siempre una muy buena opción. El aperitivo, unas ostras, ¿verdad? Tiraditos, ceviche, etcétera. Para mí un excelente aperitivo y un espumante muy, muy gastronómico también. El volumen hace que también puedas compartirlo, o sea, acompañarlo con otras cosas, pescado graso, cosas a la parmesana. Vino muy versátil. Justamente te quería comentar que aquí en Chile estamos acostumbrados a usar la. ¿A servirlo como aperitivo nomás? Solamente como aperitivo, pero en España la gente también cena, almuerza con cava. En España hay muchos estilos diferentes de cava, algunos más intensos, otros menos que otros, con más estructura, pero aquí tenemos unos más o menos de intermedio. Entonces aquí tú puedes cenar perfectamente, hacer un maridaje, no obviamente con un asado, pero sí frutos del mar o algunos pescados ligeros. También puedes comerlo perfectamente con cualquiera de los Codornil, quizás incluso el Barcelona, que es rosado, tiene más, y Pinot Noir tiene un poco más de cuerpo, te sirve también para marear con otro tipo de... Sí, eso te iba a decir como para cerrar, para que la gente entienda. Estos vinos están ahora en la Expo Cup con estupendo descuento, lo prometió Gerardo, así que si no lo acusan a él. Si tuviéramos que hablar como para partir, o sea, si fuera como un vino de aperitivo, probablemente tendríamos que partir con un clásico, Gerardo, y a lo mejor pensar en una ensalada o en un tiradito con un Barcelona. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Para que la gente tenga una idea de cuáles son los momentos de consumo de estos cavas. A ver, los dos primeros yo diría que son los podemos utilizar como clásicos aperitivos, sirviéndolo entre 6 y 8 grados, bien heladito. Y claro, con algunos tiraditos, algún carpacho ligero, para abrir el apetito. Los espumantes, las burbujas en general son muy buenas para abrir el apetito. Estos son todos brut, eso no lo habíamos mencionado. No son dulces, entonces sirven para limpiarnos la boca y abrirnos el apetito, a diferencia, por ejemplo, lo que es un pisco sour, que de repente tiene mucho alcohol, mucho dulzor, entonces no nos abre tanto el apetito como esto. Y en cambio el Barcelona ya lo podemos pensar en algo más intenso, por ejemplo, un pulpo a la parrilla, o la comida clásica española, las tapas, chorizo... Una tortilla. También una tortilla. Sí, andaría súper bien. Súper. Los dejamos súper invitados a que puedan visitar, ¿no es cierto?, expocap.cl y ver los estupendos descuentos que tiene Codornil para todos ustedes. Recuerden que están los descuentos y aparte nuestros socios tienen un 10% adicional y los clientes Itaú también. Así que salud, Gerardo, muchas salud. Gracias. Gracias y a ustedes. Ya nos volveremos a encontrar en Barcelona y sus alrededores. Salud.